El avión que conecta Mopti con Tumbuctú goza de una merecida fama de irregularidad. Hasta unas horas antes, no es posible saber con certeza si el vuelo tendrá lugar. Y el horario preciso solo puede fijarse cuando despega el avión. Pero tuvimos suerte. Y aunque pasamos largas horas en el aeropuerto de Mopti, rodeados de incontables vendedores de souvenirs, aquí estábamos, rumbo a Tumbuctú, en un viejo Tupolev, procedente sin duda de alguna lejana donación de la Unión Soviética al Tercer Mundo. Nos encomendamos a todos los santos cuando el piloto arrancó las hélices para despegar y respiramos a fondo cuando la enorme chatarra gris consiguió separarse lentamente de la tierra para llevarnos al más mítico de nuestros destinos en Mali. El paisaje, bajo nosotros, cambió rápidamente de color. Del mosaico verde y rojo del Sahel en torno a Mopti, pasamos pronto a las extensiones pardas y amarillentas que preludian la dureza del Sáhara. La vegetación se adivinaba en aisladas manchas de matorral ceniciento. En las líneas oscuras que dibujan las orillas de los mil brazos por los que se derrama el Níger en su camino hacia el norte. Dicen que en esta tierra frontera de la vida, el desierto avanza varios kilómetros hacia el sur cada año, y que todos los intentos para frenar este proceso se muestran impotentes ante el empuje inexorable de la arena. Ya lo sabíamos. Ya habíamos leído en todas partes que hay poco que ver en Tumbuctú, que es solo un fantasma al borde del desierto, un heredero empobrecido de un nombre mítico, de unos misterios ya revelados. No había nada que ver, pero había algo que sentir. Es obligatorio presentarse en la comisaría de policía, donde nos sellan el pasaporte con una frase evocadora. Vi o pasar. Visto al pasar por Tumbuctú. Nos sentimos un poco como los viejos exploradores de África. No tuvimos la suerte de que la biblioteca Ahmed Baba estuviera abierta al turismo. Contiene una colección de viejos manuscritos provenientes en gran medida de la Hispania árabe y que fueron traídos hasta aquí por los numerosos expulsados de Al-Ándalus. Tuvimos que contentarnos con algunas fotografías y con la evocación de nuestra propia historia. Años después de nuestra visita, en 2012, la ocupación yihadista de la ciudad causó numerosos daños en este tesoro de la historia. Pero gran parte de su contenido fue salvado y es hoy un punto obligado de visita para cualquier peregrino que se aventure hasta Tumbuctú.
Nos contentamos al pasear por las calles polvorientas. Al hundir los pies en la arena que avanza sobre los rompeolas de adobe. Al leer las viejas placas que recuerdan a los hombres intrépidos que alcanzaron Tumbuctú en la época de la exploración africana. Y sobre todo, al sumergirnos en el frescor de las oscuras galerías de la mezquita de Sankore. Es una estructura de adobe protegida cada año con barro renovado y erizada de troncos irregulares que refuerzan su precaria fortaleza. Su belleza está en su singularidad, en el silencio de sus rincones de penumbra, en algunas reliquias intemporales que iluminan de bronce la monotonía de sus pardos paramentos. Pero la gloria de Tumbuctú es su pasado como llave en las rutas comerciales de África. Aquí se cambiaba el oro que fluía hacia el norte desde las minas del África Negra por la sal que iba hacia el sur desde los yacimientos del Sáhara. El fruto de este comercio enriqueció Tumbuctú, la convirtió en la ciudad mítica del oro, en el sueño de exploradores y aventureros. Todavía hoy llegan las caravanas a Tumbuctú desde las minas de Tudení en el corazón del Sáhara. Todavía hoy las grandes placas de sal extraídas del desierto son transportadas en caravanas de camellos hasta aquí. En Tumbuctú son vendidas al por mayor y embarcadas en pinazas para remontar el río hasta Mopti. Allí se trocean para su venta final en el gran mercado. Todavía hoy, los tuaregs controlan y dirigen estas caravanas que atraviesan el espacio de su libertad. ¿Qué viajero no ha soñado alguna vez con ir a Tumbuctú? Hemos cumplido con ese sueño. Por encima de la polvorienta realidad del paisaje grisáceo de Tumbuctú, hemos sentido la emoción de una meta alcanzada. El placer de llegar, de estar, de vivir, aunque solo sea por unas horas, este espacio mítico de la historia.